compañeros que estuvieron antes de nosotros en el tribunal universitario y con el trabajo y el esfuerzo de muchísimos otros compañeros de la universidad, hacemos un llamado a los estudiantes. Tienen hasta el domingo 4 de junio para empadronarse por medio del entorno estudiantil, y a los compañeros y compañeras funcionarias estar atentos porque el 16 de junio es la votación general de 8 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a estar en el tribunal, estamos completamente disponibles para atender cualquier duda, para atender cualquier consulta. Pueden escribir al correo de nosotros, pueden llamar a mi teléfono al 8308-1902 si tuvieran alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Y bueno, vamos a pasar primero, vamos a comenzar con los candidatos y candidatas para un puesto de miembro interno del Consejo Universitario. Y primero vamos a pasar el video de la compañera Sonia Quesada, que no puede estar acá, pero ella envió un video. Seguidamente le daremos la palabra a Catalina. Gracias. Y mi meta es un mes de todos y para todos, pero todos vamos a tener que trabajar. Hoy comenzamos a firmar las primeras pautas de ese negocio. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a ir distribuyendo. Yo quiero que cada sector asuma una tarea o dos. Que revisen los reglamentos, que revisen el estatuto orgánico y sobre todo que revisen el manual de procedimientos de todos ustedes, porque se van a encontrar muchas sorpresas y ahí va a estar mi apoyo para ver qué vamos a mejorar de toda esa normativa que está muy, muy estancada en el tiempo. Nadie se ha preocupado de revisarla ni actualizarla. Como les contaba, soy la representante de la Vicerrectoría Ejecutiva y soy la representante de todo el sector administrativo. No por eso, también estoy hablando del sector profesional y administrativo. ¿En qué consiste mi plan de trabajo? Para el 2017 el presupuesto para la Universidad Estatal a Distancia fue aproximadamente de 90 millones de dólares. ¿Qué estamos produciendo? Para el 2016 producimos en promedio 2.800 títulos. Pero la universidad no es solo producir títulos. Tenemos muchas cosas y tenemos que darlas a conocer. Entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué no nos estamos actualizando con la realidad nacional? Por decirles algo, la tasa de natalidad para este año fue de 1.7. No estamos alcanzando ni siquiera a reponer a 2, que sería la meta mínima. Los aranceles de la matrícula. Eso le corresponde a la Defensoría de los Estudiantes, a la Federación de Estudiantes y a las Asociaciones de Estudiantes. Que revisemos todos los convenios de compras de libros internacionales. Y considero que debemos empezar a darle más valor a lo nuestro. Tenemos profesionales que pueden producir y no tenemos que estar comprando en el exterior. Tenemos una editorial que puede producir y está en capacidad de producir. Y nos economizaríamos muchos millones al año. Según estas variables, cuando se hacen los planes de trabajo y estamos acostumbrados a simplemente ir apagando incendios, a trabajar con un POA, un plan operativo anual, donde simplemente nos limitamos a las variables mínimas y hay que revisar el entorno. Ahí es donde yo hablo de un acompañamiento. A un educador se le puede pedir un plan estratégico, pero se debe acompañar por un planificador que conozca todo esto
y haga una, sea, hacer una amalgama, una, la suma de uno más uno que nos dé más de dos, y eso es lo que quiero proponer. El Consejo Universitario es un órgano colegiado y hace varios años que no cuenta con un representante de la Vicerrectoría Ejecutiva. Entonces, eso ha implicado ciertas deficiencias a nivel administrativo. Y eso a nivel administrativo está muy deficiente en planificación, porque hemos estado siempre actuando como entes muy dispersos, cada quien tiene su objetivo. Y el Consejo Universitario es el que le toca buscar ese norte en común para todos. Como les dije en mi presentación original, yo vengo a proponerles un negocio. ¿En qué consiste este negocio? Les pido su voto, pero también les pido el acompañamiento para que logremos el cambio mediante un consejo universitario que, propositivo, analítico, que cuestione, que revise, que fiscalice. Vamos a sacar esa coadministración que tiene el consejo universitario muy atascado. ¿Qué queremos? Ir todos juntos por ese cambio. Buenas tardes, doña Lucía, Roger, Katia, Jaime, Fran y estudiantes que nos acompañan desde este centro universitario. Quisiera conversar un poco sobre los ejes que yo he propuesto en mi plan de trabajo, porque pienso que cualquier propuesta que hagamos desde la UNED tiene que estar centrada en nuestro quehacer, en la realidad de nuestros estudiantes y nuestras comunidades. El primer eje que yo planteo es la democratización de la educación. Considero que la educación es un derecho humano y que en ese sentido no podemos desconocer todo lo que sabemos sobre la realidad de nuestros estudiantes. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Tienen acceso a internet o no? ¿Cuál es el quintil al que representan? Tenemos el 80% de estudiantes de colegios públicos, un 18% que vienen de bachillerato por madurez, tenemos un gran porcentaje de estudiantes mujeres, estudiantes que tienen a cargo familias y que en muchos casos condiciones adversas para tener acceso a materiales, a libros, a computadoras y a conexión y a un montón de recursos que otros estudiantes tal vez tienen de otras universidades, o hay mucha diferencia entre ser un estudiante en la sede central y un estudiante de los centros universitarios en el resto del país. Segundo eje que propongo es la utilidad social del conocimiento, y a mí me gusta hablar de eso en este centro porque siento que un centro articulado con la realidad de la comunidad puede plantear proyectos de extensión e investigación como los que ustedes tienen, al que han recibido, digamos, muy buena acogida, como Yo Puedo Ser Bachiller, que recibieron 800 solicitudes de apoyo a personas de la comunidad que no tienen bachillerato porque les falta una materia y que además representan un bajo porcentaje de personas que tienen colegio en esta comunidad, como el proyecto Empléate, que claramente asume una responsabilidad de la UNED también de ver, bueno, y nuestros graduados, ¿a dónde se van a insertar? ¿Verdad? Y ¿cómo podemos hacer como centro universitario para generar procesos y mejorar esa articulación y esa calidad de vida de nuestros estudiantes? Por otro lado, el tema de la vinculación universitaria y todo el tema del mejoramiento o el replanteamiento del modelo pedagógico. Cuando nosotros sabemos quiénes son nuestros estudiantes, podemos pensar, ¿qué sentido tiene tomar una decisión de entregarle los materiales una semana después de la matrícula? ¿Qué sentido tiene hacer evaluaciones que no son retroalimentativas, o no sé cómo decirlo, que no les dan a ustedes guías si se sacan un 40, un 60, ¿verdad? ¿De por qué? ¿Qué sentido tiene tener un sistema de educación a distancia tan memorístico cuando van a llegar a su trabajo final de graduación sin saber cómo plantear una investigación y a veces sin tener la posibilidad de contar con tutorías por la cantidad de estudiantes o con tutores que tengan la expertise de investigadores que puedan acompañar esos procesos?
Entonces, es muy importante que estemos centrados, y los centros universitarios y los estudiantes son los únicos que conocen el proceso UNED a cabalidad completo, porque ustedes saben, cuando una materia es muy difícil, si tienen materiales mediados o no, si tienen tutorías o no, y esta es la población que nosotros debemos escuchar para generar políticas desde un consejo universitario. Buenas tardes, señora administradora, compañeros, funcionarios, queridos estudiantes. Mi nombre es Gustavo Amador y yo me presento para el puesto de concejal interno y estoy en la casilla 4. Les he dado un pequeño documento donde está mi ruta de trabajo y donde está mi página web y mi perfil de Facebook, porque lo que pretendo es seguir, continuar dialogando. Hoy venimos aquí por primera vez, pero no solo durante el resto de la campaña, sino espero que en el futuro continuemos dialogando. Yo me vinculé en la UNED en el año 2001 como jefe de la Oficina de Recursos Humanos hasta el año 2008. A partir del año 2008 hasta el presente me he vinculado enteramente al proceso académico. Mi tarea sustantiva es la producción de materiales, es la extensión universitaria, es la investigación, es la docencia. Actualmente soy profesor encargado de la carrera de Administración de Recursos Humanos, una carrera que ha logrado, junto con el resto de las carreras que ofrecemos en la Escuela de Administración, el sello de la calidad del SINAES. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros? Bueno, estos comportamientos, estas conductas que hemos llevado en la Escuela de Administración, pues permearlos en toda la universidad. Creo que la calidad es el factor que va a distinguir la educación superior pública en un futuro del resto de la educación privada. Y eso estamos en la Escuela de Administración. Muy contento de estar aquí en esta comunidad que siembra agua. Qué bonito eso. Aquí se siembra agua. Eso da la pauta de lo que es el quehacer de extensión que tiene la universidad en esta zona. Muy motivado, espero próximamente, en la próxima visita, venir a las instalaciones nuevas. Creo que eso a nosotros como centro universitario nos va a dar un posicionamiento nuevo en la comunidad. Creo que los mejores momentos están por venir en este centro universitario. Hay una nueva mística, hay un nuevo trabajo, hay un nuevo compromiso que se denota, bueno, primero que nada, con la participación de ustedes, queridos estudiantes. En pocos centros universitarios hemos tenido tanta participación como la que aquí hoy encontramos. Hay nuevos liderazgos, hay nuevas metas, y nosotros queremos desde el Consejo Universitario impulsar esos liderazgos. Mi nombre es Gustavo Amador, espero seguir dialogando a través de las indicaciones que les di. Estoy a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora administradora, estimados compañeros y compañeras del Centro Universitario, estimados estudiantes, mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo, estoy participando para concejal interno de la Vicerrectoría Ejecutiva. Les cuento que tengo más de 18 años de estar en la UNED, inicié precisamente en la unidad de mantenimiento, no sé si algunos se acuerdan, hace rato de eso, luego pasé a servicios generales, y luego en los últimos años estoy en desarrollo de proyectos, específicamente en infraestructura a nivel de centros universitarios. Ahora he conversado con algunos de los estudiantes, me gusta la carrera que está estudiando Marco. Marco está estudiando Ingeniería Informática, me estaba mencionando. Parte de ese proceso que estoy impulsando, Marco, son las ingenierías. Pero para las ingenierías tenemos que tener módulos tecnológicos con todos los equipamientos y con la infraestructura necesaria. Aquí al lado lo que estamos construyendo son laboratorios, ya no más aulas. Es una noticia interesante. Las aulas las podemos de alguna manera solventar, pero los laboratorios es muy difícil. Aquí hay un laboratorio de física, de química, inclusive para anatomía, y otras situaciones que queremos impulsar que también se refieren al tema de investigación. Los centros universitarios debemos apostar también a la investigación. El cambio de una comunidad no la podemos realizar si no estamos involucrados en los problemas y en las soluciones de las comunidades. Me gusta la carrera de André y también ahora que me llamó la atención, me identifico con las carreras de ustedes porque la parte mía no es tan académica.
es de ingeniería, es de mercadeo, es de diseño, es de proyección de proyectos, me gusta su carrera. Esas son las que debemos de impulsar más para que la región pueda tener respuestas a todas esas necesidades que existen. No lo hago más largo, mi nombre es Rogelio Cordero, estoy para servirles desde la oficina donde estoy trabajando y posteriormente en el consejo, si llegamos a él, con mucho gusto estoy a la orden. Buenas tardes, estimada señora administradora, funcionarios y estudiantes. Este grupo hace honor al compromiso de Santa Cruz, de los estudiantes de Santa Cruz, por conocer nuestras posiciones. De 15 centros universitarios que he visitado, Monteverde, Punta Arenas y ahora Santa Cruz son los que muestran su presencia como estudiantes. Yo conozco la UNED de 30 años, desde el inicio del 78 hasta cuando me jubilé, y después he dicho que como padre de familia, conociendo las angustias de dos de mis hijos que siguieron programas en la UNED, y sé el problema más serio de los estudiantes de la UNED. La UNED ha hecho inversiones en todo lo que es infraestructura, pero siento que el activo más importante, que es el estudiante, sigue sin tomarse en cuenta. No puede ser que nosotros tenemos una media de graduación superior a los 7 años. Mientras otro estudiante de cualquier otra universidad se gradúa antes, en la UNED son 7, 8 y hasta 10 años. Solo 12 alumnos de cada 100 que se matriculan se logran graduar. El porcentaje de deserción y fracaso es de los más altos. Eso tiene que llamarnos a reflexión. He dicho por ahí que los alumnos más insatisfechos y los desertores deberían ser la mayor fuente de aprendizaje sobre el quehacer académico. Yo creo que la universidad tiene que preocuparse y seguir comprometida con la calidad. Tenemos una escuela donde todos sus programas están acreditados. A mí me encantaría que fuera la primera universidad pública con todos sus programas acreditados. Pero también tenemos que tener una política sobre la deserción y el fracaso, que nos obligue y que nos comprometa más en ese sentido. Por eso creo que la virtualización es urgente, no es solamente entregar tablets, sino darles el apoyo a los estudiantes para que tengan tutorías 24/7, o sea, los 7 días de la semana, y que puedan ser atendidas esas dudas antes de 24 horas. Por eso yo siento que el esfuerzo es muy grande, y creo que falta mucho más de oír a los estudiantes, y ojalá que ahora en el periodo de preguntas ustedes puedan decir muchas cosas. Sigo creyendo que estamos muy atrás en cosas. Tenemos las mismas formas de aplicar exámenes de hace 40 años. Esta es una universidad con una gran población femenina, con multitudes de diferencias en cuanto a regiones, etcétera, y sin embargo a todos los obligan a llegar a las 8 de la mañana a un examen. Viera qué difícil que es para un alumno de Talamanca salir a las 3 de la mañana para llegar a las 9 a un examen y decirle que no, que vuelva otro día porque ya llegó una hora tarde. Eso no puede ser. Entonces yo creo que hay que escucharlos a ustedes, y quisiera que ahora en los 5 minutos puedan contar sus historias, saber qué respuestas tenemos a sus propias necesidades. Buenas tardes. Fernando Castro Ramírez, soy papá de un médico que trabaja aquí en el Seguro Social, Andrés Castro Arrieta. Espero que algunos de ustedes hayan sido atendidos por él. Es una persona muy dedicada a su trabajo y de alguna manera retrata lo que yo he sido a lo largo de mi vida. Tengo una carrera en el campo de la educación que ahora quiero poner al servicio del Consejo Universitario de la UNED. Fui director general de Educación de Adultos en el Ministerio de Educación, viceministro de Educación en el campo administrativo, director del Centro Nacional de Didáctica, el CENADI, una institución que funcionó durante muchos años y que tiene, a pesar de que ya dejó de existir, todavía en la mente de muchos educadores y padres de familia buenos recuerdos. Y en la UNED fui el primer jefe de extensión que tuvo la universidad. Participé en las discusiones de la creación de la ley
que dio origen a la universidad en la Asamblea Legislativa. Luego, en el año 89-90, fue vicerrector académico. En la Universidad de Costa Rica fui director de la Escuela de Artes Musicales, decano de la Facultad de Educación. Así que esa experiencia a nivel institucional del país y la carrera que tengo como consultor internacional en organismos como la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la Unión Europea, quiero ahora que todo ese acúmulo pueda ser utilizado en favor de la universidad que vi crecer. Yo coincido que la universidad requiere replantear una serie de tareas que ha venido ejecutando como si el mundo no hubiera cambiado. Fernando Elizondo se refería a los exámenes. Y yo diría, las tutorías no han cambiado. Los mismos problemas que oíamos en el año 85 y 90, los escucho en el año 2017. Los mismos problemas de que si no somos 10, no nos ofrecen una tutoría, aunque en el curso de matemáticas se requiera, los seguimos escuchando. Y yo creo que la experiencia sirve para determinar qué cosas funcionan bien y qué cosas hay que cambiar. Yo creo que 40 años de la vida de una institución son suficiente parámetro para ajustar las cosas para que funcionen mejor. Yo creo que los estudiantes de la UNED son personas especiales realmente. Estudiar y terminar una carrera en la UNED requiere de una disciplina, de una constancia, de una perseverancia inigualable, porque los obstáculos a lo largo del camino son múltiples y cuando uno cree que ya ha sorteado casi todos, todavía aparecen más. Así que mi compromiso es ayudar a la institución para que rectifique los errores que se han cometido por continuar con procedimientos inadecuados que hay que ahora volver a mirar de otra manera. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un privilegio estar aquí como candidata a concejal externo. Mi nombre es Leticia Hidalgo. Yo soy trabajadora social, administradora pública y tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo. Y yo creo que estos centros de la universidad deberían ser motores de desarrollo en cada una de las comunidades. En algunos nosotros, cuando los visitamos, ¿verdad?, sin conocer mucho de ellos, los vemos vivos, como este, ¿verdad?, que yo siento que está vivo, pero en algunos están muertos. Entonces, tenemos que trabajar en el desarrollo de estos centros universitarios. Yo, cuando me metí en este rollo, ¿verdad?, me metí porque quería reinventarme, hacer cosas nuevas, y yo creo que las instituciones también tienen que hacerlo. Tiene que haber un alto y reinventarse, porque si no uno se va quedando atrás. Y no conocía de la universidad, mi contacto con la universidad es cero, y así lo establece la ley de creación de la UNED, ¿verdad?, de que los concejales externos sean realmente externos. Y a lo largo de estas visitas me he dado cuenta de que no solo hay que luchar, como dice mi plan de trabajo, por las personas con discapacidad y el acceso a la educación, sino hay otras poblaciones excluidas, como los indígenas, como los privados de libertad, como la población que está geográficamente alejada de los centros universitarios. Entonces, yo creo que no hay una fórmula que debería aplicarse igual para todos los centros, sino que debería de haber una especificidad de acuerdo a las necesidades que los estudiantes tienen. De los concejales externos somos 9, solo yo soy mujer, por eso yo les pido que voten por alguno de mis compañeros y por mí, para que haya equidad de género. Muchas gracias. Muy buenas tardes,
Un saludo a las compañeras y compañeros del Centro Universitario de Santa Cruz. A las y los estudiantes, gracias por acompañarnos en esta actividad. A los miembros del tribunal, a las compañeras y compañeros, candidatos, candidatas, y a quienes están conectados por medio de la transmisión que se está realizando. Mi nombre es Rodrigo Arias Camacho y soy candidato para ocupar uno de los dos puestos para el Consejo Universitario que están abiertos para un representante de la comunidad nacional, lo que comúnmente denominamos miembro externo del Consejo Universitario. ¿Y por qué me postulo a ocupar este puesto? Porque parto de que la UNED es una institución en continuo movimiento, en continua renovación, como lo ha demostrado a lo largo de 4 décadas de existencia. Y en educación a distancia no podemos improvisar, hay que tener conocimiento, hay que saber que el modelo es diferente a la educación presencial tradicional, tenemos que saber que llega a todos los rincones de Costa Rica, por medio de los centros universitarios y por medio de su modelo educativo, que trata de llevar diferentes materiales, diferentes servicios, para que el estudiante pueda realizar su proceso de aprendizaje. Pero para ello, entonces en el Consejo Universitario es necesario orientar tomas de decisiones de tal forma que se fortalezca ese modelo educativo diferente y único que tiene la Universidad Estatal a Distancia en nuestro país. Y para ello, ¿qué aporto? Aporto el conocimiento que tuve y la experiencia dentro de la Universidad Estatal a Distancia. Trabajé 26 años en la UNED. Los últimos 10 fueron como rector de la institución del año 99 al 2009. Ya tengo 8 años fuera de la universidad. Y desde afuera he podido valorar la importancia de la misión de la UNED en nuestro país. La importancia de los estudiantes, cómo se desempeñan luego cuando se incorporan al mercado laboral. Porque estudiar en la UNED no es sencillo, es mucho más difícil efectivamente, porque es una educación mediatizada, o sea, se ocupan medios para desarrollar el proceso de aprendizaje. Y para eso la universidad tiene que seguir en una carrera de abrir más oportunidades para los estudiantes, de ofrecerles más servicios, más productos, más formas de atender sus dudas, de tal manera que cada uno, de acuerdo con sus características personales, individuales, pueda hacer uso de aquellas herramientas que más le van a ayudar a aprender. Y para eso, en el Consejo Universitario, que es un cuerpo colegiado, donde se toman decisiones en conjunto, creo que mi aporte puede ser muy importante en esta etapa particular de la educación a distancia, porque vivimos un tiempo en que las nuevas tecnologías lo hacen propicio para la consolidación y desarrollo de la educación a distancia. Por eso les estoy solicitando en este proceso electoral su apoyo para ocupar uno de los dos, de las dos posiciones que hay en el Consejo Universitario para miembros de la comunidad nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas candidatas. Seguidamente vamos a pasarles dos videos de dos candidatos que aspiran a uno de los dos puestos para miembros externos del Consejo Universitario. Los invito a que vayan formulando de una vez las preguntas. Después de esto pasamos a un periodo de preguntas en donde cada candidato va a contar con 5 minutos para responderlas. Entonces pueden irlas pensando, anotándolas ahí, para tener una discusión más mejor. Mi nombre es Said Orlando de la Cruz Boschini. Soy descendiente de uno de los italianos que vino a Costa Rica a través de Puerto Limón a finales del siglo XIX. Mi tatarabuelo, Carlos Sáenz, fue el fundador del Hospital de Niños. Soy escritor, director de cine, director de proyectos. Soy además profesor universitario en una universidad privada donde imparto aproximadamente 13 materias relacionadas con el cine y la escritura creativa. Tengo una experiencia bastante amplia sobre publicaciones. He tenido en algún momento revistas, tengo una editorial de hecho para publicar libros de arte. Mi programa de gobierno está basado en 3 principios. Principio de satisfacción, principio de simplicidad y principio de calidad. El principio de satisfacción implicaría, por un lado, tanto la satisfacción del estudiante, ¿verdad?, que obtenga conocimiento fresco, nuevo y relevante, y por otro lado, el profesor, que tenga la posibilidad de, a partir de la generación de contenidos, pueda obtener una,
un respaldo de carácter económico merecido a partir de sus propias publicaciones, a partir del reconocimiento de sus publicaciones. La incorporación de elementos de la administración de proyectos para viabilizar los procesos en términos más controlables, el desarrollo desde la universidad de nuevas tecnologías que puedan producir efectivamente ingresos a la universidad. Quiero proponer mi candidatura como concejal externo para la UNED a partir de la idea del contenido que se ha convertido en la moneda de la época. Y pienso que una universidad, para que tome cuerpo de tal, debe producir contenidos nuevos, contenidos que produzcan mejoramiento del conocimiento general. Y la UNED tendría las mejores condiciones para, a partir de sus propias dinámicas de desarrollos de contenidos para los estudiantes en forma de libros, sea en forma de imagen audiovisual, puedan generar un contenido nuevo que se pueda insertar en las tendencias que hay actualmente de tanto de redes sociales como de las certificaciones internacionales de cursos virtuales, para que el estudiante obtenga de una vía un poco más fluida el conocimiento que necesita, basado no en exámenes, sino en proyectos. Pero al mismo tiempo que el profesor que produce para ese estudiante, para sus conocimientos a partir de una enseñanza virtual, tenga la posibilidad de generar conocimiento que sea a su vez usado para calificarse en términos de lo que produce como literatura o como publicación. Y esto es importante si consideramos que los ingresos actualmente de un docente en UNED están en un percentil realmente muy bajo. La UNED tiene la posibilidad de convertirse realmente en una universidad poderosa, en una universidad que genere ingresos a partir de investigaciones basadas en la generación de contenidos. Yo convertiría, en lo posible, a tanto a docentes como a estudiantes en generadores de contenidos. Estudiantes generando proyectos, el docente generando literatura. Y cuando hablo de literatura, estoy hablando, por ejemplo, de libros electrónicos, ¿verdad? Estoy hablando del uso de ciertos dispositivos que pueden permitir el intercambio de información de una manera fluida y que la UNED sirva de referente de la transmisión de conocimiento a distancia aplicable a cualquier tipo de proceso que esté siguiendo cualquier otra universidad. Yo creo que la UNED debería ser referente nacional de eso. Pienso que la UNED debería convertirse en un aportador a la dinámica nacional, tanto de educación, incluso económica, produciendo aplicaciones, produciendo contenidos para tales aplicaciones, ¿verdad? Aplicaciones en forma de juegos, por ejemplo, produciendo innovación. He visto que muchos de los que están aspirando a concejal externo han sido concejal interno. Yo creo que si están buscando hacer cambios reales, deberían considerar a alguien que realmente no esté, no provenga desde adentro, sino que sea realmente alguien que provenga desde una visión. Por ejemplo, yo tengo la referencia de la universidad, tanto pública, yo fui formado en una universidad pública, pero también he sido profesor por muchos años de mi vida, 20 años, en universidades privadas. Tengo una visión realmente bastante, bastante amplia de lo que podría hacerse. Yo soy un aspirante a concejal externo y soy propiamente externo, o sea, no provengo de la UNED, y creo que eso es una gran ventaja que tengo. Mi nombre es Zahir Orlando de la Cruz Boschini. Hola, soy Bernor Muñoz, candidato a miembro externo del Consejo Universitario de la UNED, y queremos compartir con ustedes nuestro plan de trabajo. Quiero ofrecerles disculpas por no acompañarles personalmente en esta presentación, pero antes de que se fijara la fecha, me asignaron un viaje laboral en el extranjero. Ser representante de la comunidad tiene un sentido especial, porque permite al Consejo Universitario contar con experiencias diferentes de las que tienen los colegas que han trabajado durante mucho tiempo en la universidad. Desde ese rol externo, quisiéramos trabajar en 5 ejes de acción. La campaña ideológica que hemos presenciado contra las universidades públicas es una amenaza que debemos enfrentar. Para ello, fortaleceremos la autonomía presupuestaria, el financiamiento justo y progresivo de la UNED,
que ha competido en condiciones de desigualdad con otras universidades tradicionales. La lucha contra la precarización del empleo es un tema central para nosotros. Protegeremos la dignidad de las personas que trabajan en la UNED. Y esto significa buscar con la administración mejores condiciones laborales, ampliar los nombramientos académicos y convertir la participación en la toma de decisiones en una práctica central en la vida universitaria. La UNED tiene en su ADN el compromiso con las comunidades excluidas, y esto la convierte en la mejor institución para preparar ciudadanías responsables ecológicamente, críticas e informadas. Impulsaremos el acceso a la educación superior de las personas que han sido discriminadas históricamente. Afianzaremos la educación a distancia allí donde las poblaciones no tienen acceso a las plataformas virtuales. Creemos que el trabajo docente sigue siendo imprescindible, así que las tutorías, la televisión, la radio, el WhatsApp y el teléfono deben ser herramientas útiles en los centros universitarios. El acceso a la educación es importante, pero nada logramos si el contenido de la educación no responde a las necesidades y a los derechos de las personas. La educación debe adaptarse a las personas y a las comunidades, no a la inversa. Esta premisa orientará nuestra labor en el Consejo, con la mente puesta en los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, que constituyen la mayoría del estudiantado y del personal. ¿Y qué hay con la calidad? Nuestras comunidades tienen derecho no a cualquier educación superior, sino a una que estimule el pensamiento crítico y construya una vida digna. La calidad entonces va más allá del rendimiento de los resultados de aprendizaje y busca transformar nuestro mundo. ¿Y la investigación? Queremos profundizar la investigación, diversificarla y ligarla a la gestión de los centros universitarios. Impulsaremos más y mejor investigación sobre diversidad y género, más investigación basada en la evidencia de los problemas de desarrollo, y nuestra proyección internacional debería conducirnos a nuevos caminos en investigación comparada también. Y finalmente, la transparencia, a la que agregamos rendición de cuentas, porque no podemos hablar de una sin la otra. El Consejo Universitario debe dar cuentas de su trabajo a todos los actores institucionales, especialmente a quienes estudian acá. Nuestros estudiantes son nuestra razón de ser, y todo lo que hagamos o dejemos de hacer les afecta aquí y ahora. Por eso queremos fortalecer los procesos participativos y no solo los representativos, abrir nuevas oportunidades, ampliar la oferta académica y construir con ustedes un nuevo camino para la UNED. Muchas gracias. Únicamente recordarles, bueno, de izquierda a derecha, de ustedes, de su izquierda a derecha, tenemos tres candidatos a concejal interno: Catalina Montenegro, Gustavo Amador y don Rogelio Cordero. Y luego tenemos cuatro candidatos para miembros externos: don Fernando Elizondo, don Fernando Castro, doña Leticia Hidalgo y don Rodrigo Arias. Entonces, ¿quién quiere hacer preguntas? Sí, me pueden entregar a mí la pregunta o si quieren ustedes. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rubén Medina. Extensionista investigador acá de la UNED y abocado acá en el Centro Universitario de Santa Cruz. Mi pregunta sería en términos generales, el tema de desempleo nos agobia a nivel de país y a nivel de Guanacaste es grave. Mi pregunta específica sería, ¿creen ustedes que la UNED debe hacer alguna modificación en su oferta académica porque va relacionado las ofertas de carreras universitarias con la calidad de empleo y la generación de empleo? Y si ustedes creen que actualmente existen
carreras que podríamos estar diciéndole a los estudiantes, bueno, estudien y será muy difícil que obtengan un trabajo. Esa sería mi pregunta. Sí, hola, buenas tardes, soy Gustavo, Gustavo Ezequiel Vélez Briceño, y quisiera decirles una cosa. Soy Gustavo Ezequiel Vélez Briceño, a veces no lo entiende. Yo ahorita estoy estudiando inglés básico para turismo 1 y informática en software. Pero quisiera decirles una cosa, en la universidad han existido grupos de, llámese, deportivos o de otra índole, pero digo que han existido porque con falta del tiempo se han desaparecido. Y mi pregunta es, ¿qué ayudarían ustedes a ese tipo de grupos? ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Arguedas y tengo una consulta en lo personal. Mi caso, yo recibo adecuación curricular. Hace muchos años me dieron varias sobredosis y me afectó el cerebro. Pero actualmente yo tengo 3 hijos y recibo una pensión. ¿Cómo podrían ayudar ustedes a las personas, como en mi caso, que no pueden trabajar porque reciben una pensión del régimen no contributivo y tienen hijos? Gracias. Buenas tardes. Me vengo integrando apenas, entonces no sé si alguien planteó la pregunta. Estamos en una universidad a distancia. La tecnología es fundamental en una universidad a distancia. Sin embargo, estamos teniendo serios, serios y vergonzosos problemas con el asunto de los perfiles de estudiantiles y todo esto, para matrícula, y hubo problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué solución hay en cuanto a eso, en cuanto a ese tema? Buenas tardes, damas, caballeros. Es una pregunta muy sencilla y dentro de la oferta. Ah, disculpe, mi nombre es Francisco Moraga, de acá del Centro Universitario. Como les decía, la consulta mía es, hemos visto un fenómeno nuevo dentro de la educación pública, que es la hermana Universidad UTN. ¿Qué planteamientos tienen ustedes o ideas para poder competir a la par de ellos? Ese es mi cuestionamiento. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Ronnie. Pienso que uno de los mayores problemas de la universidad es que a todos le dicen no hay presupuesto para eso, no hay presupuesto para acá, no hay presupuesto para allá. Y ahora más preocupante porque ni siquiera para las tutorías, ya que siempre nos dicen no, solo hay en tal lado porque no hay presupuesto para que el profesor vaya allá. O la vamos a dar virtual porque no hay presupuesto para que el profesor vaya hasta allá, hasta la provincia. Entonces quiero saber qué proponen o cómo mejorarían ese aspecto, porque sí es bastante preocupante. Gracias. Gracias, Katy. Buenas tardes, mi nombre es Katy Sandoval. Más que una pregunta, es una preocupación. Para nosotros, que somos la cara de la universidad, en el periodo de matrícula fue para nosotros demasiado, demasiado problema con la dirección de tecnología, porque al iniciar un proceso nuevo de matrícula, ellos nunca aprobaron, ellos nunca hicieron pruebas y fue un fracaso ese proceso. Nosotros, por ser la cara de la universidad, a nosotros nos llamaban los estudiantes enojados
molestos porque no podían hacer la matrícula y nosotros sin respuesta, la DITIC no da respuesta porque llamábamos y no, es imposible comunicarse con ellos, nunca contestan. Entonces yo consulto, ¿qué harían ustedes desde el Consejo Universitario para mejorar los procesos de matrícula? Sí, buenas tardes. Bueno, es un auditorio excelente, los felicito a los estudiantes de manera general y también a los compañeros del centro y compañeras. Son muchísimas preguntas, voy a tratar de dar respuesta a algunas de ellas porque cada una de ellas tendría todo un detalle importante y creo que lo requiere. Rubén, nos hacía la pregunta sobre... Bueno, vamos a más bien hablarlo de manera general. Estamos hablando un poquito del desempleo en las regiones. En los últimos estudios del Estado de la Nación, se refleja que el desempleo es de manera general a todo el país. Sin embargo, desde ahí se dieron algunas orientaciones, sobre todo en la parte de educación y sobre todo en la educación superior, que la región debería incentivarse más a las carreras técnicas y de ingenierías. Razón por la cual es parte de lo que estoy impulsando para el Consejo. Parte de los desempleos es porque tenemos ya profesiones que están saturadas a nivel de todo país, no solamente a nivel de región, sino a nivel de país. Sin embargo, voy a darles un testimonio de algo interesante que está sucediendo en Tilarán. Me tocó en los últimos años estar muy de cerca trabajando para lo que es el centro universitario y me vi muy ligado a todo lo que es el desarrollo local. Hace unos días conversaba con la señora vicealcaldesa y ella siempre tuvo una visión de cómo reforzar toda la población en los temas de ingenierías, en las partes técnicas y sobre todo en idiomas. A nivel de colegio inclusive se está dando idiomas, estamos hablando en la parte de Tilarán. Y el sueño que ella tenía era traer trabajo a través de call center. Y en la última reunión que hemos conversado, ya trae dos compañías para Tilarán que van a dar servicio internacional. Costa Rica desde Tilarán va a dar servicio internacional. Hay necesidades en el país, pero hay una gestión local que también debe ir acompañada con universidad para provocar y producir todos estos elementos que estamos hablando que son empleos. Esa es una opción. Hablamos un poquito también de lo que es deporte. Les quiero mencionar, el Consejo Universitario establece políticas. El Consejo Universitario no puede coadministrar. Establece políticas a través de acuerdos que son vinculantes con programas de trabajos de toda la universidad. Todo el quehacer de la universidad precisamente viene por los planes operativos de cada una de las áreas de la dirección. Estamos hablando de la dirección estudiantil en el caso de ustedes. Ellos tienen un cronograma y un programa de trabajo anual. Con base a este programa se les da un presupuesto. Ahí es donde ustedes deben de estar involucrados de manera permanente como estudiantes y con el apoyo del centro universitario para que estas actividades puedan desarrollarse, que las consideramos que son sumamente importantes, Ronnie. Pero vuelvo a mencionar, inicia desde estos procesos. Bien, dirección de tecnología, Katia, y estimados compañeros del centro. Cada vez que hacemos cambios en los procesos, todos sufrimos. Los cambios... Los cambios que realizamos a nivel de tecnología siempre traen consecuencias. Me he reunido recientemente con la dirección, sobre todo con el director de tecnología, y ellos están realizando los mayores esfuerzos para cambiar toda la base tecnológica que tenemos. El edificio en el cual se está construyendo, en Sabanilla, va a haber un espacio especial para que ellos puedan trasladarse y se pueda también aumentar la capacidad de los servidores. Los servidores nuestros están en capacidad hace rato a tope. O sea, no podemos establecer ningún programa más.
Sobre todo se le ha dado prioridad de matrícula con todos los problemas que ya se tienen. Situación que ya viene para el 2018 prácticamente a subsanarse con el nuevo sistema que ellos están montando. Por ahí viene la respuesta. Comunicación, en la mayoría de los centros también tenemos problemas de comunicación. Estamos terminando un proyecto que se termina también el próximo año, que es la conectividad vía fibra óptica en todos los centros. Y se está haciendo un análisis de ir aumentando gradualmente, de acuerdo a las necesidades, las capacidades de transmisión de datos. Estamos hablando de 10, 20, 30, algunos centros ya están requiriendo 40 megas, donde la capacidad total que tenemos nosotros es casi de 500. O sea, tenemos que crecer en Sabanilla en una respuesta a cada uno de ustedes. Y estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces yo estoy en los procesos de matrícula. Y hay que a veces tener un poco de paciencia, pero vamos camino a mejorar. Hablábamos aquí el señor de la situación muy particular de él que me interesó, pero pienso que es un tema que tenemos que verlo a través de la trabajadora social y que se le tiene que dar una respuesta desde el mismo centro universitario. Estoy hablando de don Andrés. El caso suyo me parece que es de una situación muy especial, muy particular, y desde el centro universitario a través de la trabajadora social se le puede dar una respuesta a las necesidades de lo que usted hoy aquí ha planteado, lo cual también me parece que a través de la señora administradora se le puede dar toda la atención y se le puede dar todo el apoyo que él necesita. Entiendo que la universidad también tiene algunas limitaciones, don Andrés, pero en el caso suyo, a través de un diagnóstico de la trabajadora social, se le puede ayudar de manera muy comprometedora. Con la UTN, para terminar un poquito, Francisco, no somos una competencia de la UTN, somos universidades paralelas. En Grecia, en Atenas, estamos iniciando un proyecto juntos. Precisamente, Atenas va a construirse en un terreno que es propiedad de la UTN. Ya hemos firmado varios convenios de ayuda entre las dos universidades y vamos a continuar trabajando en ese campo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mire, sobre la oferta académica y el empleo, yo le voy a contar lo que hemos hecho en la Escuela de Administración y concretamente en el Programa de Recursos Humanos. Ahí nosotros hemos introducido un curso que se llama Taller de Empleo. ¿Qué es lo que persigue ese curso? Preparar a nuestros muchachos para que cuando vayan al mercado laboral lleven algunas herramientas, cómo diseñar el currículum, cómo prepararse para la entrevista eficaz de empleo. Sobre eso, por ejemplo, hemos hecho un video que ya tiene alrededor de 12.000 visitas, porque ahí los estudiantes adquieren herramientas para que cuando vayan a las entrevistas de trabajo al mercado laboral, pues puedan desenvolverse más eficazmente, más efectivamente. Yo les invito a que, por favor, repasen la ruta de trabajo que me he propuesto para esta campaña. Ahí, de una u otra forma, punteo algunas de las respuestas que ustedes se merecen. Por ejemplo, don Andrés, lo usual es ver a mujeres con niños. Hoy aquí usted nos está dando un caso completamente contrario, el padre de familia con los niños. Y a ustedes tenemos entonces, la universidad tiene que darle una respuesta concreta para que usted pueda movilizar sus conocimientos, movilizar sus aprendizajes y que sus niños estén bien cuidados y creciendo seguros. Yo creo que eso es un compromiso que debe tener la universidad con los padres y con las madres de familia. La UTN, mire, la UTN nosotros no lo vemos como una competencia, por lo menos en el programa que yo dirijo. Casi el 50% de nuestros estudiantes son bachilleres o diplomados de la UTN que llegan a la Escuela de Administración a completar su bachillerato y su licenciatura. Casualmente hoy en la Universidad Nacional hay un encuentro de 250 estudiantes donde hay 50 estudiantes de la UTN, 50 estudiantes también de la UNED y así las restantes universidades, donde están compartiendo sobre temas actuales de recursos humanos. Es decir, no somos competencia, estamos en la educación pública superior. Los problemas de comunicación en la matrícula, que fue la compañera. Mire, sí, esto es un malestar que hemos estado escuchando a lo largo y a lo ancho de todos los centros universitarios. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Que los centros universitarios tienen que tener la capacidad de gestión administrativa, tecnológica, financiera y de recursos para que desde aquí
se puedan gestionar esos problemas que se presentan. Mi nombre es Gustavo Amador. Yo les invito a que sigan mi ruta de trabajo y a continuar dialogando a través de las redes sociales y la página electrónica. Muchas gracias. Bueno, Rubén, sobre el tema de desempleo, nosotros tenemos que priorizar en dos cosas desde mi punto de vista. Una, en esforzarnos porque los estudiantes graduados de la UNED sean los primeros que sean contratados. Y en ese sentido, revisar qué habilidades estamos dejando en nuestros estudiantes, qué capacidades de liderazgo, qué capacidades de análisis, de investigación, de articulación con procesos, de liderazgo, de gestiones empresariales, de gestiones comunitarias, de gestiones educativas, ¿verdad? Esto es importante porque si nosotros tenemos un sistema de educación UNED memorístico, estamos formando trabajadores para seguir órdenes y aprenderse las órdenes de memoria. Y esto pasa por revisar nuestro modelo pedagógico y las capacidades que estamos instalando, pasa por ver todos los procesos y cómo estamos articulando. Otra cosa importante es el discurso. No podemos seguir dándole desayunar a 5 hijos con un solo huevo. Si uno tiene 5 hijos, va y consigue 7 huevos, porque cada hijo tiene que comerse un huevo y hay uno que tiene anemia y hay que darle 2. Nuestra obligación como Consejo Universitario, como autoridades de la UNED, es la de buscar por todos los medios posibles hacer cumplir leyes, y me voy a referir a una, por ejemplo, la ley 8684, que le dio a la UNED una frecuencia de radio y un canal de televisión, y hasta el día de hoy no se ha hecho efectiva. ¿Sí? ¿Qué significa tener una frecuencia de radio y un canal de televisión para la UNED en un momento donde podemos digitalizar la frecuencia de televisión? Significa que podríamos en un proyecto UNED futuro dar internet a nuestros estudiantes de forma automática, transmitir televisión vía teléfono y tener una emisora de radio para hacer llegar las tutorías a todo el país mediante convenios con SINART y otras universidades públicas para un canal de televisión educativa. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo decir, ok, si no hay tutorías presenciales, hay tutorías en la radio, hay tutorías en la televisión abierta y gratuita. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un tutor que viene a este CU, desde aquí puedo transmitir tutorías que cubran a toda la población estudiantil. Esto se traduce en recursos, se traduce en capacidades para acompañar a nuestros estudiantes en una oferta que tiene que ser bimodal, que no es presencial y que se diferencia de la educación presencial en el sentido de que utilizamos, según dice nuestra ley de creación, la UNED hace educación a distancia a través de los medios de comunicación social. Entonces, si fortalecemos iniciativas como la del tutor regional, nos ahorramos en viáticos, damos trabajo en las comunidades y cambiamos una lógica de operar que hoy nos está generando más costos que réditos. Entonces podemos utilizar los recursos para otras cosas que se requieren, por ejemplo, mediación de materiales para materias de alta repitencia, mate financiera, ¿cuántas veces la llevan? Aquí no hablemos de cuatrimestres, octomestres, o a veces año y 2 mesestres, no sé cómo decirlo, o sea, se hacen larguísimas. ¿Por qué? Porque no tenemos criterios para priorizar en cuáles son las materias que tienen más dificultad y esto nos va trazando, y si los estudiantes de la UNED duramos 7 años o más en graduarnos, va a ser más difícil acceder a los puestos de trabajo. En un contexto donde las universidades privadas están sacando gente muy rápido, ¿verdad? Y en un contexto donde toda la lógica país va hacia la privatización de la educación. Y recordemos que la educación privada es una educación que tiene una lógica de invierto menos, gano más. Entonces, a un consejo universitario de las autoridades nos toca decirle al país que hay que invertir en educación y que si un estudiante tiene una condición particular, como el compañero que va saliendo, o es privado de libertad, o está en una comunidad muy lejana, le va a costar más a la UNED, más dinero, más becas, más acciones afirmativas, pero ese costo lo tiene que asumir el Estado, no el estudiante, llevando muchas veces la materia y pasando penurias para lograr graduarse, teniendo que empeñar hasta el alma para poder conectarse a internet y pagar las mensualidades para poder subir sus trabajos a la plataforma. Entonces, tenemos la obligación de crear procesos que hagan que nuestros estudiantes sean exitosos, que tengan acceso, que tengamos cobertura y que pensemos en un proyecto UNED
para adelante, generando alianzas. Acabamos de aprobar el Consejo Universitario un reglamento de internacionalización que nos permite vender servicios de manera profesional, generar recursos. También podemos hacer convenios con otras universidades para potenciar nuestro quehacer y unirnos. La UTN, la UNA, el TEC, son otras universidades públicas que atienden otro tipo de población. Y aquí es muy importante pensar por qué la UNED es particular. Y en ese, digamos, panorama, cuando ustedes hablan de matrícula, es que a mí me encanta, porque cuando ustedes tratan de entender qué pasa con la matrícula, se da cuenta de, uno, la DITIC sabía que los programas y el software y todo el nuevo diseño se podía caer. ¿Le avisó a los estudiantes? No. ¿Qué capacidad tenemos de comunicación con nuestros estudiantes de forma expedita y actualizada? Muy poca. Sus datos están en registro, pero ni comunicación, ni mercadeo, ni la DITIC tienen la capacidad de decirles a ustedes, se va a caer la matrícula, pueden hacer esto, esto o esto. ¿Saben cuáles herramientas hemos usado? Cuando yo también fui a la dirección y pregunté qué fue lo que pasó. Grupos estudiantiles virtuales organizados como Campus UNED. Ellos tienen la capacidad de llegar a los estudiantes más que la propia UNED. ¿Qué pasa con el cupo? Si no organizamos y planificamos sobre el cupo, en el segundo que esté la matrícula se cae, porque todo el mundo necesita matricular para seguir becado y demás. Me gustaría hablar más también de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, que es un compromiso de que sea vicerrectoría, y eso se relaciona con los grupos artísticos y culturales, pero hablamos ahora. Gracias. Ah, bueno, muchas gracias. Graduados y no empleo. Eso, primero que nada, es un problema curricular. Si formamos gente para que vaya a ir a buscar trabajo asalariado, y a ratos yo creo que estamos haciendo eso, es muy difícil que el chip que le estemos colocando a cada estudiante sea de que va a generar más bien empleo y empresas. A mí cuando alguien me dice que sacó una licenciatura en administración de empresas y anda buscando trabajo, yo la pregunta que me hago es, ¿y en qué lo formaron? ¿Qué clase de formación recibió? Si un licenciado en administración de empresas es un generador de nuevas empresas, esa debe ser la tónica. Ahora, la respuesta la encontramos en lo que ustedes estudian. En el centro de la reforma, un estudiante me facilitó el libro de estadística, el mismo libro de estadística que ustedes utilizan. Y con solo leer los objetivos del libro de estadística, ustedes tienen la respuesta a lo que Rubén Medina está planteando. Los objetivos del capítulo segundo dicen, el objetivo de este capítulo es que los alumnos puedan conocer cuál es el ingreso promedio de las familias de los Estados Unidos. Eso es lo que dice. Y si alguien tiene el libro de estadística, lo invito a que lo busque para que vea. Y así seguimos con todos los objetivos del texto en cada capítulo. Ese libro fue hecho en los Estados Unidos para los alumnos de universidades de los Estados Unidos. Ahí no hay ningún ejercicio ni ejemplo que tenga que ver con Costa Rica y menos con Guanacaste. Es decir, cuando uno adopta un texto, un video, un sistema educativo, y eso es lo que nos ha ocurrido en las carreras de administración de empresas, hemos adoptado un modelo ajeno a nuestra realidad. Y los alumnos en los cursos no analizan la realidad de este país. Están analizando cómo se forman para ir a trabajar a las empresas transnacionales. Y eso lo único que significa es una descapitalización del mejor recurso que el país tiene, que son las personas. Entonces, la primera tarea del Consejo Universitario es reorientar la política académica. A mí que nadie me diga que el Consejo no tiene espacio en el ámbito académico.
los textos que se utilicen en la UNED deben pasar por la sana crítica de la Comisión Académica del Consejo. El Consejo debe dar garantía a los estudiantes y a sus familias de que el material que se emplea es el mejor, y el mejor para nuestra realidad. Por otro lado, la otra respuesta es que no podemos hacer esto en la UNED porque no hay fondos, no se pueden dar tutorías porque son solo 5 alumnos y la norma dice que son 10 al menos. Bueno, ya aquí los compañeros han señalado múltiples tipos de tutorías que no requieren la presencialidad del tutor, pero requerimos mejorar la tecnología. Y yo digo, ustedes han leído en los periódicos y han escuchado en las noticias de los últimos días, y probablemente muchos de ustedes no sepan ni qué significa eso. Dice, Fonatel tiene disponibles 300 mil millones. No estoy diciendo 300 millones, estoy diciendo 300 mil millones. Eso es, para usar un término de don Pepe Figueres, un cachimbal de plata. Y la UNED no está ahí sentada, no está pidiendo, no está planteando una propuesta para que esos recursos se le asignen a los centros de la UNED que están en todo el territorio de Costa Rica, que cubren múltiples distritos de zonas rurales, de la zona periférica, de quienes menos tienen, de quienes más lejos están de la tecnología. La UNED no está ahí. Como si ese dinero no fuera de todos los costarricenses, porque es dinero que se obtiene de las llamadas telefónicas y de los usos de los medios de comunicación que este país tiene en disponibilidad para las empresas. Entonces, la UNED tiene que tocar las puertas con proyectos concretos, donde los recursos de otras instituciones vengan a servir no solamente a los estudiantes de la UNED, sino a las comunidades a las cuales los centros sirven. Es decir, debemos cambiar la política para que la UNED, siendo una universidad estatal, recoja dinero de otras instituciones para poder desarrollar lo que el país necesita. Esa es la forma en que yo veo la función de la UNED y la función del Consejo Universitario. Y por eso postulé mi nombre y les pido su voto en la casilla 7. Bueno, si nosotros vemos los centros como centros de desarrollo, ¿verdad? Veríamos este centro como un faro, y ese faro tiene que alumbrar a otras universidades y a otras instituciones de la región. Si nosotros entendiéramos que estamos produciendo X producto, en este caso, ¿verdad?, de personas formadas en X carreras, pero no medimos el ambiente, o sea, no sabemos cuál es la demanda que hay, en qué carreras hay más demanda, en qué carreras no, en qué carreras está saturado, etcétera, etcétera. Entonces estamos bailando un baile distinto al que baila la gente allá afuera, ¿verdad? O sea, nos convertimos en una isla. Hay banca de desarrollo que no se usa. Estoy de acuerdo con don Fernando en que si estamos preparando para que sean empleados o para que sean empleadores, ¿verdad? De eso necesitamos saber. La banca de desarrollo está ahí y nadie la usa. Y podemos hacer empresas. Y ahí le contesto a don Andrés, si usted tiene una empresa y le da más que su pensión, usted renuncia a su pensión y se queda con la empresa, porque le genera más recursos. Pero estos centros universitarios tienen que ser generadores de microempresas, de desarrollo para la región en determinadas áreas, y de no solo pensar que salimos de aquí a ser empleados de X cosas. Con relación a que siempre le achacamos al presupuesto, es como la muletilla que se usa cuando no hay realmente gestión, ¿verdad? Porque con poco presupuesto podemos hacer mucho y con mucho presupuesto podemos no hacer nada. Eso depende de la gestión y las prioridades que fijemos.
Yo he estado hablando de que los centros universitarios sean descentralizados, tengan su propio presupuesto, para que de acuerdo con sus necesidades puedan emplear los recursos. Y con relación a la matrícula y a la dirección de tecnología, volvemos a gestión, problemas de gestión, ¿verdad? Yo sé que a algunos les molesta que yo diga que tenemos que ver la universidad pública como una universidad privada, pero hay veces que la gestión de las universidades privadas es efectiva. Por ejemplo, si eso le pasa a una universidad privada, inmediatamente arregla porque su matrícula depende de su matrícula para sobrevivir. Pero aquí, digamos, no importa, si no se pueden matricular, si tienen problemas, no lo resolvemos. Entonces, hay veces que hay que ver la universidad pública como universidad privada para sentir que los estudiantes son los clientes y que si no le damos lo que los clientes requieren, entonces no estamos haciendo nada. Con relación a la yo he estado hablando en estas visitas sobre la necesidad de que haya una vicerrectoría de vida estudiantil. ¿Por qué? Porque ahí entraría, hay una falsa idea, pienso yo, me corrigen los que saben de educación a distancia, ¿verdad? Yo admito no saber mucho de eso, pero yo pienso que hay una falsa idea de que los estudiantes de la UNED no tienen vida estudiantil. Al contrario, yo pienso que aquí, alrededor de los centros universitarios, se debe desarrollar la vida estudiantil y se debe crear esa vicerrectoría para que haya esa vida estudiantil, para que haya dinero, para que la universidad tenga sus propios grupos deportivos, culturales, etcétera, y se identifiquen más con la universidad. ¿Qué más? Yo pienso que si aquí pensáramos como centros de desarrollo, pensaríamos que no podemos estar produciendo más profesionales de los que necesitamos, o iríamos más allá y pensaríamos en carreras que se van a requerir en el futuro o que ya se están requiriendo y que no se dan. Eso haría que la universidad realmente entrara en la parte social y realmente sería un motor de desarrollo para que puedan ustedes coordinar con otras universidades, con otras instancias, etcétera, etcétera. Lo de la búsqueda de fondos, a mí me parece que es una función de la rectoría de la universidad que debe establecer las conexiones a nivel de la universidad con Fonatel y con otras instancias para conseguir más fondos si es que se requieren. Pero yo creo que nadie ha hecho como un diagnóstico de lo que se necesita para estar seguros de que realmente se requieren. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por las preguntas. Empiezo por la que se relaciona con la UTN, con la Universidad Técnica Nacional. Debemos de verla como una universidad que es parte del sistema universitario público estatal de Costa Rica y ahí tendría que darse una mayor cantidad de acciones de articulación, de cooperación y no solo de competencia. Ahora, tenemos que buscar que nuestro estudiante se identifique, se reconozca por la calidad que lo ha señalado a lo largo del tiempo. Hemos venido diciendo en otras presentaciones que el estudiante de la UNED, cuando permanece y tiene éxito, desarrolla otro tipo de competencias altamente valoradas por el mercado laboral hoy en día. Y eso es un plus que tiene el estudiante de la UNED, porque ha aprendido a aprender. No es que llegue a una aula presencial para que un profesor le enseñe, eso es la educación presencial. El estudiante de la UNED desarrolla un proceso de aprendizaje autónomo, busca herramientas para aprender. La universidad tiene que darle toda la mayor cantidad y la mejor calidad de las herramientas para que aprenda y complementarla con servicios. Eso es el punto central del modelo de educación a distancia. Pero es para que el estudiante aprenda. Los docentes allá en Sabanilla, los académicos, donde sea que se encuentran, tienen que hacer el mejor esfuerzo para desarrollar los mejores productos y ponerlos a disposición del estudiante con todas las herramientas de apoyo que hoy en día existen para que el estudiante aprenda. Es aprender a aprender. Y es una competencia que desarrolla el estudiante de la UNED que lo identifica a lo largo de la vida.
Probablemente el estudiante de la UNED es de los que más lee dentro de todo el sistema universitario del país. Pero hay que leer hoy en día, hay que estar investigando, hay que estarse actualizando. Y eso es algo que desarrolla el estudiante de la UNED por permanecer y graduarse finalmente en esta universidad. Y eso se relaciona mucho con el mercado laboral. Sin embargo, no podemos dejar de lado un grave problema que tiene Costa Rica. El problema del desempleo, y más grave todavía en algunas regiones como la Chorotega. Ahí necesitamos entonces volver los ojos hacia la oferta académica. ¿Cuál es la pertinencia de la oferta académica que tenemos hoy en día? ¿Qué competencias se están desarrollando a través de los diferentes programas que la universidad le ofrece a los estudiantes? ¿Qué se está haciendo entonces para que se desarrollen capacidades de emprendedurismo? ¿Qué se está haciendo para que, paralelo a la carrera, también aprendan otro idioma? Se habían iniciado programas para que los estudiantes universitarios públicos de Costa Rica, a la par de una carrera, aprendan un idioma, el idioma inglés, con el propósito de tener más capacidades cuando termine su carrera. Eso tiene que seguirse ampliando, tiene que llegar a todas las sedes de la universidad y ojalá a todos los estudiantes de esta universidad. Pero la pertinencia tiene que estarse revisando continuamente. No es que hoy hago un alto en el camino, la reviso y dentro de 10 años la vuelvo a ver, sino que todos los días hay cambios en el mercado laboral. Todos los días se está renovando la sociedad en sus diferentes aspectos de la vida normal de las personas. Y entonces la universidad tiene que estar con esos ojos abiertos para buscar las mejores maneras de responder a las necesidades de la sociedad y a las necesidades particulares del mercado laboral. La revisión tiene que ser continua para responder oportuna y adecuadamente a esos cambios que se producen. A lo largo del tiempo se han venido haciendo cambios, tienen que seguirse haciendo en una institución en continua renovación, en continua evolución, en continuo cambio, para responder a las necesidades de los estudiantes como razón de ser fundamental de la universidad, pero ese estudiante que se convierte en el representante de la UNED, donde sea que se desenvuelve posteriormente. Tenemos que buscar que sean personas que por su desempeño, por sí mismo, se convierten en promotores de lo que hace la universidad y de esa forma le abren oportunidades de trabajo a otros estudiantes. Porque el prestigio se transmite de muchas maneras, se transmite por lo que hace el centro universitario y tenemos que seguir fortaleciendo los centros universitarios y que los centros universitarios se involucren en proyectos de investigación y de extensión y de presencia con las instituciones públicas y atraer los sectores de la economía regional al centro y darles servicios y darles cursos y darles capacitación. Y todo eso lo que hace es posicionar la universidad, pero no la universidad solamente como una entidad abstracta, sino la universidad como una institución viva representada por los estudiantes. En el tanto hagamos más cantidades de acciones y este centro se identifica por hacerlas, más prestigio tiene la universidad y más posibilidades de conseguir trabajo tienen los estudiantes de la UNED, que además tienen que desarrollar las otras capacidades como el emprendimiento para que también se conviertan en generadores de más trabajo y en generadores de riqueza para el país. Ahora, tenemos que seguir haciendo un uso intensivo de las tecnologías y cada vez incorporar más tecnologías. A mí me complace que me correspondió en el año 2008 impulsar la ley que se mencionó hace un rato, el 8684, para pedir que a la UNED se le diera frecuencia de radio y televisión y finalmente, a pesar de muchas resistencias, la ley se aprobó. Es algo que está pendiente y que después de varios años de estar fuera de la universidad y haber participado durante 5 años en la Comisión de Televisión Digital del país, me doy cuenta que aporta enormes potencialidades para el desarrollo de la universidad en los próximos años. En la TV digital se da una convergencia de tecnologías que nos permitiría llevar la UNED con todo lo que produce al hogar, a la casa de los estudiantes, para potenciar ese proceso de aprendizaje de los estudiantes y entonces sí, ponernos en la punta que esta universidad debe tener a nivel nacional. Para eso, desde el Consejo Universitario, creo que podemos aportar mucha orientación en la toma de decisiones que vengan a fortalecer y a consolidar el modelo de educación a distancia en Costa Rica. Gracias. Robin, desempleo. Yo le decía a mis alumnos que si los alumnos creen que cuando se gradúan afuera hay un empleador que llega y le dice, tengo 5 años de estar esperándolo, ahí está la plaza guardada. 2,000 médicos sin desempleo están trabajando en call center. Casi 350 personas graduadas en el campo de administración. Y así cualquier cantidad. En Monteverde me decían que una de las preocupaciones más grandes es que la gente cree que con el inglés ya consigue el trabajo. Y sí, efectivamente, en Monteverde nadie quiere estudiar después de que aprende inglés. Tienen 2 escuelas muy buenas de inglés y la secundaria garantiza un dominio perfecto. Hay 350 restaurantes
Y a los empleadores lo que les interesa es que usted domine el inglés, le da una capacitación para asistente de cocina, para chef, para encargado de recibir guías en la reserva de Monteverde, etcétera. Y entonces, ¿a qué se le llama eso? Precarización del empleo, porque usted lo que va a recibir es un salario, el salario mínimo, pero se acabó, no le reconocen el que usted tenga el título universitario, lo que fuere. ¿Dónde es que se modifica la actitud? Cuando usted sale al mercado y no va a buscar el empleo, sino que va a crear su propio empleo. Y para eso se necesita un currículum por competencias. Se necesita un nuevo enfoque sobre la enseñanza de las profesiones, especialmente en el campo del emprendedurismo. La escuela de administración hace un poco de eso, pero el resto de las carreras no. Lo que están graduando es gente para que salga a buscar empleo. Y son 57 universidades privadas y 5 públicas. ¿Ustedes creen que alguna de ellas les interesa para qué lo está graduando? No. Y después uno se encuentra con cualquier cantidad de gente esperando, buscando el trabajo. Por eso es que desde mi perspectiva hay que cambiar el currículum, hay que enfocarlo sobre esa realidad. Costa Rica es un país muy pequeño, 4 millones de habitantes, es un barrio de la Ciudad de México. ¿Ah? Y nosotros creemos que vamos a ir a encontrar el empleo en un call center. El call center está lleno de profesionales que no encontraron trabajo en ninguna parte y frustrados además. Usted sabe lo que es estar uno de médico, tengo una sobrina ahí que ya tiene 3 años y está en un call center. Gustavo, vida estudiantil, eso es lo que da, se fue Gustavo, eso es lo que da identidad a un estudiante. Y yo creo, como algunos compañeros lo han mencionado, la necesidad de una vicerrectoría de vida estudiantil. ¿Por qué? Porque el estudiante no tiene identidad, viene aquí, recibe y se va, pero no hay deportes, no hay cultura, etcétera, no hay promoción porque a veces faltan recursos y eso es fundamental. Andrés, desde mi perspectiva, la discapacidad no es una limitación para acceder a programas de educación, pero sí debe haber adecuaciones curriculares y sobre todo beca completa para estudiantes con discapacidad, de tal forma que el estudiante tenga asegurada su posibilidad de estudio y además de poder salir adelante. Se lo digo porque tengo un hijo con alguna discapacidad y entonces soy sensible a esa necesidad, una población que realmente cree que tiene que andar mendigando y esa no es la realidad. El uso de las tecnologías en la matrícula, en choques de materias. En Upala una alumna me decía, yo soy de primer ingreso y me voy a matricular en las primeras 4 materias del primer bloque y todas me chocaban. ¿Ustedes conciben eso, de que alguien se matricule en el primer bloque de un curso y le choquen todas las materias y que tuvo que ir a matricular materias de diferentes bloques? Eso significa falta de coordinación y además de eso, en el uso de la tecnología, aprovecho la pregunta de Katy sobre los problemas de matrícula. Ya alguien habló aquí sobre los servidores y la capacidad de los servidores. Aquí hay una universidad que tiene 3.500 graduados de 40 países. Yo fui alumno hasta hace 6 meses de la Universidad de Jerusalén a distancia y fui hace un año y resto de la Universidad Tecnológica de Argentina, la Tecnológica Nacional. ¿Tuve algún problema con la matrícula? Para nada. Recibí la matrícula, pagué por internet, etcétera. 2 horas después el profesor asignado me estaba llamando por teléfono para decirme que si tenía algún problema, que me iba a mandar los materiales, etcétera. Y a propósito de lo que dice, creo que fue Ronnie, o alguno de ustedes, sobre lo de que qué pasa con la presencialidad y la virtualidad. Prefiero un curso virtual donde veo a la profesora 2 veces por semana a través de la web y intercambio con alumnos, compañeros, inclusive de otros países, que un profesor que se aparece cada 15 días y que además me mandan a ir a otro centro a recibir la tutoría porque aquí no hay los 10 estudiantes. Entonces, claro que hay una serie de problemas. Creo yo que con la pregunta que hace Francisco sobre la Universidad Técnica Nacional, aunque los compañeros dicen que somos aliados, será competencia. En noviembre de este año di una conferencia sobre los estándares de calidad en virtualidad y la UTN se comprometió a que en 2 años tiene todas sus carreras virtualizadas
y para eso le pagó una maestría en tecnología educativa con profesores traídos del Monterrey de México. ¿Ustedes creen que los profesores nuestros de la UNED tienen todos tecnología educativa a nivel de maestría, especialmente con el uso de la web? No, señores, todavía no tenemos eso. Entonces, tenemos que ir pensando que también ellos están accediendo a tecnologías que nosotros no tenemos. Y finalmente, respecto a lo de los fracasos, es fundamental. Los alumnos desertan, fracasan y nadie los llama para preguntarles que por qué se fueron. No preocupa al estudiante en la UNED. Gracias. Bueno, vamos a… escucha, ¿verdad? Vamos a concluir esta actividad con el cierre de la sesión de trabajo que tuvimos en la tarde de hoy, sin antes agradecerles primero que todo a los estudiantes por su participación en la actividad, a los compañeros y compañeras del Centro Universitario de Santa Cruz por la apertura y el recibimiento que nos hicieron en esta tarde, a los candidatos a concejal interno, señoras y señores candidatos y a la señora y señores candidatos a concejal externos. No olvidemos que para las elecciones del próximo 16 de junio vamos a escoger un candidato para concejal o candidata para concejal interno y dos candidatos para concejal externo. Recordarles también que el día de mañana vamos a estar a las 8:30 de la mañana en el Centro Universitario de La Cruz y a las 2:30 de la tarde en el Centro Universitario de Tilarán. No queremos decirle adiós, sino que un hasta pronto a todos, de igual forma a los estudiantes. Agradecerles la participación y decirles, estamos en toda la anuencia, motivar a los estudiantes y compañeros a que emitan su voto electrónico. Es una actividad, nuevamente repetimos, como representante del TUNET, novedosa para nosotros porque es la primera vez que se va a hacer la votación electrónica, no tengan temor. Es un proceso que es nuevo, todo cambio genera temor, pero ese temor está controlado. En el sentido que hemos hecho todas las consultas necesarias y hemos tenido la apertura, en este caso, tanto del Consejo Universitario, Consejo Nacional de Rectoría, y estamos en este momento con la mayor apertura de decirles, no teman, emitan su voto y que escojamos a las personas que consideramos nos van a tener que dar una muy buena representación ante el Consejo Universitario. Muchas gracias, me mandaron un mensaje por el teléfono que tenemos un pequeño refrigerio en nombre del Centro Universitario de Santa Cruz. Gracias.